Para nosotros es fundamental. Yo siempre digo que ahora somos una ciudad. Sin un vuelo, la gente por ahí que no es asidua al vuelo es como que no toma la conciencia de lo que es realmente este vuelo. Para la ciudad va a ser muy importante. Para desarrollar la ciudad, para seguir creciendo, es fundamental el vuelo. ¿Ya se puede hablar de costos de lo que sería un vuelo de Río Cuarto Córdoba a Río Cuarto Buenos Aires? Sí, hay tarifas aproximadas, todavía no está la tarifa definitiva, aproximadamente unos 1.400 pesos en la tarifa más económica a Buenos Aires y de 500 pesos a Córdoba. ¿Las empresas se están comunicando ya con ustedes? ¿Esto de qué manera se está haciendo? Sí, ya la mayoría de las empresas grandes de la ciudad y de la zona están buscando ya generar sus cuentas corrientes, empezar a trabajar, sacar sus pasajes anticipados, como han hecho siempre, y eso va a ser lo que le va a dar la sustentabilidad al vuelo para que tenga continuidad. Además, se trata de un avión que no es común que se vea en esta zona, digamos. No, es la primera vez que va a venir un vuelo de estas características. Es un avión nuevo, de los últimos que compró Aerolíneas, de 96 lugares. Siempre aquí hemos tenido aviones muy chicos, de 20, 25 lugares. Este es un avión muy grande para la ciudad y bueno, tiene muchas características importantes, pantallas individuales en cada asiento, el servicio es excelente. Bueno, esperemos que la ciudad acompañe para que este vuelo pueda continuar durante todo el año. A nivel empresa, nosotros estamos generando planes turísticos, planes para show, para eventos, para poder darle ocupación a este vuelo y que realmente siga funcionando porque es muy importante para la ciudad. Sería importante también que haya algún tipo de transporte que no sea solamente taxis o remises desde el aeropuerto y hasta acá, hasta la ciudad. Sí, hay muchos planes y proyectos dentro de la confirmación del vuelo, bueno, de transfer y de un montón de cosas hasta el aeropuerto para llevar, para traer la gente, pero bueno, se va a ir dando en función de la cantidad de clientes que tenga este vuelo. La fecha confirmada es mitad de septiembre. El primer vuelo hoy está programado en sistema para el 11 de septiembre. Esa sería la fecha inicial. Puede haber variaciones, recordemos que tenemos la rural unas 2 semanas antes de eso, entonces ojalá se pueda llegar a concretar antes. ¿Y la frecuencia es la que anunció el ministro Dietrich cuando estuvo acá en la ciudad o ha cambiado eso? La frecuencia van a ser 6 vuelos semanales, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El único día que no estaría volando sería el sábado.